Hola, ¿qué tal? Yo soy Fran, bienvenidas y bienvenidos un día más a mi canal. Hoy os traigo la reseña de un libro que leí recientemente y que me ha gustado muchísimo. Así que ya, antes de empezar, os digo que después de ver el vídeo vais a tener la sensación de que necesitáis leerlo porque el libro es genial, así que ¡empezamos! El libro del que os quiero hablar es Dos chicos besándose, de David Levithan y publicado por Nocturna Ediciones. El libro nos cuenta la historia de Harry y Craig, dos chicos que deciden romper el récord del beso más largo del mundo. También nos cuenta la historia de Neil y Peter, dos chicos que llevan ya saliendo un tiempo y tienen sus códigos secretos. También vamos a conocer a Ryan y Avery, dos chicos que se acaban de conocer en una fiesta y van a comenzar una relación. Y por último, también nos van a presentar a Cooper y su forma tan peculiar de ver la vida. Esta es la primera vez que he leído a David Levithan y tengo que decir que me ha gustado. Como lector, a mí este escritor me ha ganado. Este libro está narrado desde un punto de vista omnisciente y aunque fue algo que no me llamó en un principio, puesto que a las 50-60 páginas tuve que hacer un parón, no llegaba a conectar del todo, a partir de ahí tuve que seguir hasta el final. Esto es muy interesante, sí que me ha gustado. Cuando terminé el libro agradecí que el libro estuviera narrado de esta forma, porque conocer la historia de nuestros personajes desde un punto de vista tercero, que además este narrador nos va a contar su historia, la gente que conoció y la gente que tiene que despedirse, es algo que a mí finalmente me ha encantado. Y tengo que decir que es un libro que se lee muy rápido, como ya he dicho, tuve que hacer un parón 50-60 páginas después. No es un libro que vaya dividido por capítulos, va todo seguido y creo que entre que se lee rápido y mi obsesión por no dejar nunca un capítulo a medias, me senté una mañana, empecé a leerlo y a las 2 horas o así lo terminé porque no podía parar de leer. Así que esto ya hace que el libro gane muchísimos puntos. Para hablar de dos chicos besándose, quiero hablar de los personajes que son el punto central del libro y que creo que son los más importantes. Me refiero a Harry y Craig, dos chicos que estuvieron saliendo, que terminaron su relación, pero que a raíz de un problema que le surgió a su amigo Tariq, han decidido demostrarle al mundo que dos chicos que se están besando no es nada extraño. Durante este beso vamos a conocer a los dos personajes, vamos a conocer a su familia, a su amigo, a sus conocidos y a gente no tan conocida de su alrededor. Este beso nos va a demostrar que todo lo que reluce no es oro. Nos van a hacer llorar en muchos de los momentos que se nos van a narrar en el libro. Y nos va a plantear una incógnita muy grande que nos va a hacer pensar detenidamente. Y es cómo el autor representa en este libro una pequeña parte de la sociedad que podríamos verla día a día a gran escala. Y es algo que a mí me desconcertó, porque de verdad que uno se para a pensar y se te ponen los pelos de punta. En cuanto a Ryan y Avery, lo primero que quiero decir es que son dos personajes que me han parecido súper adorables, a mí me han encantado. Avery es transexual y eso hace que el personaje sea muchísimo más adorable, porque vamos a conocer a través de las páginas sus miedos, también vamos a conocer a Ryan. Y el punto de partida de donde se conocen, que es una fiesta para personas LGTBI en el instituto, o sea, un baile de instituto americano, pero solo para personas del colectivo LGBTI, me encantó. O sea, esa idea me resultó muy original. Es algo que nunca me habría planteado y la verdad, me encantó. La representación que hacen estos dos personajes, que es el inicio de una relación con su ilusión, sus dudas, todo lo que pueda acarrear cuando conoces a alguien y te gustaría tener una relación con esa persona, creo que lo ha representado David Levithan muy bien. Sin duda alguna, estos son dos personajes que me han gustado mucho, que son geniales, como ya he dicho, son adorables. Además, hay un momento del libro, de su historia, que nos va a representar otra situación que podría darse en la vida real. Y tengo que decir que yo hubiera reaccionado como Ryan, así que creo que es otro punto a favor para el libro porque de verdad es sinceramente genial. Es obligatorio también hablar de Peter y Neil. Son dos chicos que llevan ya un tiempo saliendo, que han llegado a ese punto de la relación en el que ya tienen sus códigos secretos, que llegan a conocerse con solo mirarse, que
saben cuando al otro le pasa algo y no lo ha contado, y sin duda alguna me han encantado. Son dos chicos que su relación me ha gustado mucho. Además, la representación que hace David Levithan en cierto punto de su historia, hablo de los celos, creo que lo hace muy bien. Creo que la reacción de ambos es muy natural y también te hace pensar que todas las relaciones siempre hay algún momento en el que hay celos por parte de uno o por parte de otro, incluso por ambas partes. Y son dos personajes que al final acaban encontrándose en el lugar donde Harry y Craig se están dando el beso. Y de verdad, creo que ese detalle, el cómo las historias se acaban encontrando, me encantó, me resultó muy genial. Y la verdad es que no puedo decir mucho más porque me da miedo de que hablar de este libro un poquito más de la cuenta suelte un spoiler por toda la cara, y tampoco quiero destrozaros la historia, yo quiero animaros a leerlo. Por último, quiero hablar de Cooper y de su forma tan peculiar de ver la vida. Es un personaje que en este libro se esconde detrás de la pantalla, muestra diferentes caras y habla con diferentes personas inventándose una identidad, hasta que llega un punto del libro en el que todo esto cambia y su vida va a ir dando trastes, realmente es un día, y va a ir dando trastes hasta que va a llegar a una situación de decir basta. Es un personaje con el que no terminé de conectar del todo, pero sí que pude haberme identificado, porque ¿quién no se levanta un día y decide ponerse una máscara porque no quiere mostrar sus sentimientos? Es un personaje, y creo que es el que más me dio pena, y puede ser que fue con el que más lloré, porque David Levithan consigue que con este personaje sientas muchísima pena y muchísima rabia e impotencia, es decir, no puedo hacer nada. Y de verdad, fue uno de los personajes que, aunque no me sintiera identificado con él, sí que me gustó y le cogí muchísimo cariño a lo largo del libro. En líneas generales, Dos chicos besándose me ha gustado muchísimo, pero creo que el hecho de ser tan corto tiene un problema, y es que David Levithan no llega a describir tanto a los personajes como yo esperaba o como yo me habría gustado, porque sinceramente tras terminar el libro no se me quedó ningún mal sabor de boca, me encantó, de verdad lo digo, pero creo que faltó eso, un poco de descripción, un poco de conocer la vida de estos personajes algo más. Pero sin duda alguna creo que el resultado y lo que David Levithan conseguía esperar con esto es representar la realidad a gran escala del mundo en unas pocas páginas, y a través de la historia que cuenta lo ha hecho, lo ha conseguido, y de verdad creo que eso ya lo ha hecho que sea uno de mis libros favoritos, porque de verdad me ha hecho llorar muchísimas veces. También he reído muchísimo con el libro y creo que sin duda alguna es una lectura que se lo merece. Si no lo habéis leído, desde aquí os animo a hacerlo, porque creo que es imprescindible para todo el mundo ponerse en la piel de todas estas historias, llegar a conectar en un mínimo con los personajes y plantearte todas esas cosas que este narrador omnisciente te plantea. Y sin duda alguna creo que es una lectura que tenéis que hacer obligatoria. Casi siempre digo de todas mis reseñas que tenéis que leerlo obligatoriamente, pero es que el libro me gusta tanto y que lo tenéis que leer. Yo lo siento mucho. Lo siento. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Quiero daros las gracias por acompañarme un día más en esta pequeña gran aventura. Últimamente me estás pasando cosas muy buenas. Hace poco conocí a Iria Parente y Selene Pascual, y desde aquí les quiero volver a dar las gracias. Y nada, si habéis leído el libro podéis dejarlo en los comentarios qué os pareció, si compartís mi opinión o si no lo habéis leído, me podéis contar si os he animado o qué es lo que os llama la atención. Muchísimas gracias de nuevo, podéis dar like al vídeo si os ha gustado, podéis compartirlo con todos vuestros amigos y amigas, y podéis suscribiros al canal si no lo estás hecho, que no sé a qué esperas. Así que nos vemos la semana que viene. ¡Adiós!